diputados en Argentina? La respuesta es sí. Lamentablemente, ¿no? Porque estamos hablando de una Argentina que tiene muchísimas complejidades que debería ajustarse alguna vez la política. Pero por una ley tendría que haber más diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero, ¿de dónde salió este dato? Del último censo. Los efectos nocivos de este censo que trajo muchísimas perlitas. ¡Uy, tremendo! 1,5 millones menos de habitantes del dato preliminar y el dato final. La polémica con la matanza. Si sí. Se inflaron los números del anterior censo para tener más recursos. Y ahora el tercer dato. Argentina tiene que tener más diputados. Eso lo dice la ley Viñones, fíjate de qué ley estoy hablando, que tiene que haber un diputado cada 161.000 habitantes. ¿Y qué significa esto? Que la provincia de Buenos Aires tendría que pasar de 70 a 109 diputados. Es un montón la diferencia, muchísimo. Casi el doble. La ciudad de Buenos Aires, de 18 a 25 bancas, Mendoza, de 10 a 13, y por citar otro ejemplo, Santa Fe, de 19 a 22 diputados. Perdón. Sí. Interrumpa. ¿No se puede reformar la ley? Habría que reformar. ¿Y cambiar habría el cupo? ¿Qué? Digo, poner lo mismo la población en ese año, década del 80, imagino, sí, que ahora. Que ahora, obviamente, entonces, es verdad. Pasaron casi 40 años. Y que, que se activen más, ¿no?, a la hora de, y trabajen de más. Trabajar. Y me sigo preguntando, ¿quiénes tienen que reformar esa ley? Los mismos diputados. ¿Lo van a hacer? ¿Todos los que van a sumarse o los nuevos? Por eso, claro, ¿lo van a hacer? Pero pará, igual hay provincias que, según esta ley y según el censo, deberían tener menos diputados. Por ejemplo, el caso de Chubut, de 5 a 4, y San Juan, de 6 a 5. Bueno, no es hay tanto. Hay como una reformulación. No es tanto. No, pero, ¿qué pasa? Porque hay provincias que, porque tenían muy pocos habitantes, como por ejemplo el caso de Tierra del Fuego, se hizo esta ley para que por lo menos tengan diputados cada 160.000 habitantes. Okay. Porque hay un piso electoral para que tengan una representatividad. Porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 15 millones de habitantes, sería muy injusto en proporción, ¿no? Claro. En la representación de cada una de las provincias, amén de que en el Senado la proporción es siempre igual. Dos para todas cada las provincias tienen tres senadores. Ah, tres. Perdón, tres. Todos igual. Sí, sí. ¿Por qué? Para equilibrar justamente la representación de las provincias. Pero en tiempos en donde la política debería ajustarse, según la ley de la propia política, debería haber más diputados. ¿Y cuánto le cuesta a un diputado a la Argentina? Porque ese es el dato, ¿no? Sueldos que superan los 500.000 pesos. Por eso, hay que sumar más diputados, más sueldos y más asesores. Por eso, si, a ver, si van a sumar para hacer más cosas, para sesionar en tiempo y forma, bueno, hasta uno lo puede llegar a entender. Sí. Pero si no, es como gastar por gastar. Así es. Es derrochar. Es cuando decís, pero si esta calle ya la arreglaron. ¿Por qué? No, bueno, pero no quedó bien y levantamos todo y volvemos, ¿no? Por algo un empresario hace 15 días mandó 256 palas al Congreso, una foto que se hizo viral en las redes sociales, para justamente decirle a los diputados, legisladores, trabajen. Trabajen. Es una manera de decir, agarren una pala en algún momento de su vida. Igual el Congreso está funcionando. Sí, solamente sí, para el juicio político contra la Corte. Después el resto de los proyectos. Pueden esperar, Pablo. Sos ansioso vos también. Soy ansioso.